Bueno, lo que vemos es que el escenario cambió con el Banco Central irrumpiendo en el mercado de dinero. En este caso aumentó la tasa de interés y volvió atractiva las colocaciones que antes parecían olvidadas. Lo que son LEVACs, mismo plazos fijos, cauciones, cheque de pago diferido, tuvieron un nuevo renacer con retornos en torno al 30% que le ganan por unos puntos a la inflación y empatan con la inflación esperada a futuro también. Por otro lado, si miramos el balance de lo que deja el Merval en 2015, vemos que de las 5 acciones que más ganadoras del año pasado, 3 son del sector de la construcción. Yo creo que a 2016 hay todavía potencial en ese tipo de papeles, más que nada ligados a la recuperación económica que va a tener ese sector de la mano del levantamiento del cepo y de mejores expectativas de la economía real, puntualmente. Por otro lado, el Merval también deja un reguero de sangre en lo que es acciones petroleras. Yo creo que esperando un rebote futuro del barril de petróleo, estamos en condiciones de ver alternativas de valor en acciones puntuales del sector petrolero que hoy están muy deprimidas y cotizan a valores significativamente muy bajos. Si miramos al mercado de bonos, los títulos largos atados a lo que es indexación a través del SER tuvieron una revaluación significativa. Papeles como Discount o Par en pesos atados al SER más que se duplicaron. Sin embargo, yo creo que la apuesta para de acá al año que viene, quizás dos o tres años también, son los bonos largos en dólares. Bonos como el Discount y Par en dólares ofrecen hoy, tienen un rendimiento cercano al 6-7% en dólares. Son tasas muy buenas en un mundo que todavía tiene tasas muy, muy bajas. En este sentido, si Argentina sigue normalizando su situación en el terreno internacional y tiene una reducción del riesgo país, que es lo que estamos esperando, ¿no? En torno a 150 puntos básicos para equiparar el promedio regional como Chile, Colombia, Perú, estamos hablando que estos bonos largos tienen un potencial de crecimiento de en torno al 15% en dólares. Yo creo que si estamos hablando de un perfil de riesgo de moderado a agresivo, lo veo como una alternativa para tener muy en cuenta.